muy satisfechos porque pensábamos, teníamos un poco de miedo por la fecha, pero por suerte nos sorprendió el público, mucha gente durante toda la tarde y hasta el cierre, que fue a las 9 de la noche, la finalización del evento, mucha gente anduvo por todo el parque. Tuvimos más de 30 puestos, esta vez, como te conté el otro día, con la participación de gente de la región. Hubo alguna gente de Belleville, emprendedores de Belleville, de Montelleña, que se hicieron presentes. Así que bueno, más que agradecidos a ellos por haber participado y a los emprendedores de nuestra localidad. Estaba previsto a partir de las 15 y 30 horas hasta las 9 de la noche. La gente anduvo un poquito más tarde porque era el Día de la Madre, pero mucha gente, estimamos que alrededor de unas 1.500 personas hubo presente durante todo el día. Nosotros más que contentos con ese número de gente, ¿sí? Y los emprendedores pudieron vender, se vio que hubo movimiento en ventas. Sí, he hablado personalmente con varios de ellos, todos han quedado conformes, algunos puestos se quedaron sin productos para vender porque fue muy buena la venta que tuvieron durante el día. Así que todos contentos. Ya me están preguntando, ¿y cuándo es la próxima? ¿Y cuándo es la próxima? Ellos también están muy motivados con este tipo de actividades porque los ayuda a ellos a mover su negocio y su emprendimiento, a crecer. Mucha gente que vino a visitar, o sea, a pasar el día al parque, es normal que un domingo venga mucha gente de afuera, pero este domingo había muchísima gente de afuera. Eso es algo positivo para el pueblo, traer a vecinos a nuestra localidad, que disfruten del parque y que ayuden, como dijimos, a la economía local y regional, es algo para agradecer. Después de este tipo de actividades, ¿hay emprendedores que todavía a lo mejor no se sumaron al club y que desean sumarse a partir de este movimiento? Sí, siempre, siempre van apareciendo emprendedores nuevos que se quieren sumar. De hecho, en esta segunda feria, algunos emprendedores que participaron de la primera se tuvieron que bajar, pero siempre hay emprendedores nuevos que se suman y quieren participar de este tipo de eventos. Puertos de la municipalidad y del SIC, que es donde funciona el Club de Emprendedores, están abiertas para todo aquel que quiera llegarse y anotarse para participar de este tipo de eventos, van a tener un lugar disponible para ser parte. Bien, Oscar, déjame sí. contarte que en la feria esta que pasó de este domingo, el Día de la Madre, la municipalidad participó sorteando dos viajes para las mamás que estuvieran presentes y hubo anotadas más de 300 mamás. Se llegaron al puesto a anotarse, a poner su cuponcito para el sorteo del viaje. Son dos mamás de acá de Morrison. Lisa Pereira es una y la otra es Soledad Díaz. Si bien no tenemos definida la tercera feria de emprendedores y artesanos, vamos a tener en el mes de noviembre la feria de sabores que veníamos haciendo en la municipalidad anteriormente, que por pandemia se vio postergada el año pasado. Pero tenemos fecha para el 21 de noviembre, la Feria de Sabores. Así que, bueno, ya lo vamos a estar anunciando también para todo aquel que quiera participar.